Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hacer lo que viene siendo el cambio de aceite de una Hilux. Prácticamente es muy simple el cambio de aceite, pero bueno, primero que nada hay que levantarlo y ponerle unas torres de seguridad, chicos, para no tener problemas de que se nos pueda dañar el gato o falsearse el gato y pueda caerse y nos pueda dar un golpe o pueda pasar circunstancias mayores. Como una recomendación, hay que usar guantes, hay que usar lentes, chicos, y una faja, porque son medidas de seguridad, pero bueno, si no lo quieres usar, ya está a disposición. Primero que nada, chicos, vamos a proceder a retirar el tapón del aceite para que el aceite, al momento de quitar el tapón del cárter, fluya más rápido, se estire más rápido, entre aire al sistema y se pueda drenar más rápido, en lo que a lo mejor vamos preparando otras. Después procedemos a irnos a la parte de abajo a retirar el tapón del cárter, que es el depósito del aceite, y ahí vamos a proceder a retirar el tapón. El tapón, ahorita les pongo la medida aquí en la pantalla, porque no recuerdo bien qué medida es, creo que 5 octavos o 17. Procedemos a retirarlo, chicos, a quitar ese tapón. Se va a drenar el aceite, dejamos drenando el aceite ahí aproximadamente unos 10, de 10 a 15 minutos para que se drene bien. También puedes echarle aceite nuevo por la parte de arriba con el tapón abierto, un poquito para que se limpie y se vuelva a tirar los residuos que quedan en el sistema. Después procedemos a lo que viene siendo la retiración del filtro del aceite. En este caso la lleva en el costado izquierdo del motor, chicos, como a media altura. Ahí lo lleva, hay que meter un cincho mediano, aflojarlo, porque a veces viene muy duro, a veces afloja con la mano. En esta ocasión usa el cincho, lo aflojé y una vez que está flojo hay que retirarlo con la mano, desenroscarlo al lado contrario de las manecillas del reloj, como siempre. Y procedemos, una vez que esté flojo, va a tirar aceite. Va a tirar aceite, es normal porque está cargado de aceite el filtro. Hay que poner una tarja para que no se vaya a tirar al piso. Aflojamos, retiramos el aceite, quitamos el filtro de aceite viejo, limpiamos la zona donde va el filtro de aceite, ya sea con un limpiador de cuerpo de aceleración o algún otro limpiador que tengas en spray. Limpiamos la zona, luego con una garrita que no deje residuos. Procedemos a poner el filtro de aceite nuevo. Tenemos que poner en la liga unas 3 pasadas de aceite para que no se vaya a abrir al momento de apretar y vaya a fugar aceite. Procedemos a enroscarlo con la mano siempre, chicos. Primero a todo el apriete con la mano, a donde puedas, y después un cuarto de vuelta nada más con el cincho, nada más es un cuarto de vuelta que tienes que darle con el cincho para que apriete, y eso va a ser todo, no te va a fugar. Vamos a poner el tapón del cárter, chicos, ya dejamos drenando el aceite 15 minutos. Procedemos a ponerlo en lo que viene siendo el cárter, lo apretamos primero al llegue con la mano, con los dedos, con la mano, ya todo lo que tope, y después unos 3 jalones o media vuelta con lo que viene siendo la llave del apriete, y eso es todo. Procedemos a echar el aceite nuevo, chicos. En esta ocasión me pidieron un Goner 15W40, que es multigrado por el kilometraje que tiene. Usamos 15W40. Se procedió a echarle el aceite. Esta camioneta lleva 4.5 litros, chicos. El aceite, el filtro de aceite siempre chupa medio litro, entonces van a ser 4 en el sistema más el medio litro, son 4.5 litros lo que lleva. Una vez que procedemos a echar todo el aceite, chicos, ponemos el tapón nuevamente, nos vamos a la parte de adentro del vehículo, echamos a jalar el vehículo sin acelerarlo, eso es muy importante en lo que sube la lubricación a la parte de la cabeza del motor. Echamos a jalarlo, dejando unos 5, de 5 a 10 segundos, que jale solo, apagamos el vehículo, luego procedemos a ir a medir el aceite, y tiene que estar en la medida, en la H donde les muestro ahorita en el video, ahí tiene que estar el aceite, y esta es la marca que indica dónde está a nivel. Si te queda ligeramente pasadito de aceite, pero muy muy poco, no hay ningún problema. Si te queda por abajo un poquito, tampoco hay problema, pero el ideal y lo recomendable siempre siempre dejarlo a la medida. Este es todo el cambio de aceite, chicos. Espero que les haya gustado el video. Prácticamente gustó el video. Yo siempre en los cambios de aceite o en las afinaciones reviso las bandas, reviso las mangueras, reviso cómo funciona el motor, algunos el anticongelante, la batería, pero bueno, eso ya es a disposición. Si tú nada más quieres cambiar el aceite, pues así se hace, chicos. Estas son las medidas que lleva para que sepas y puedas cambiarlo tú mismo. Esto es todo por el video de hoy, chicos. Regálame una suscripción, somos muy pocos aún, pero vamos creciendo muy poco a poco. Gracias a todos los que ven el video. No de todas las personas que ven los videos se suscriben, pero las que se quedan, muchas gracias. Espero darles el 100%, las mejores explicaciones, y nos vemos en un próximo video.